Hola angelitos, bienvenidos a la guía angelical. Yo soy Mati y lo que vamos a hacer es la lectura para Capricornio de las historias de amor. Historias de amor para parejas, historias de amor para solteros, personas que buscan el amor y se vienen cosillas por aquí. Historias que también tienen que ver con exparejas. Vamos a estar revisando entonces casos de solteros, casos de separados, de viudos, de divorciados, también parejas de novios, parejas de gente que esté casada conviviendo, parejas de triángulos amorosos y, por qué no, de amigos con derechos. Eso es lo que vamos a estar revisando en esta lectura de hoy para Capricornio. Así es que desde ya te pido un like a este vídeo si te gusta para poder seguir repitiéndolo todos los meses. Y no te olvides de suscribirte porque así puedes recibir cualquiera de los tres vídeos que publico cada día. Venga, vámonos a ver cómo van a estar algunas parejas de Capricornio este mes de marzo. Y en ellos me hablan de la parte masculina de la pareja, que a veces es un poquito intransigente. Que realmente quiere lograr ciertas cosas con las cuales él o ella, en general él, se siente entonces feliz, se siente que domina, se siente que las cosas le fluyen. Puede haber algún tipo con la pareja de problema económico, que piense que tal vez la pareja gasta dinero de más, que tal vez él quiere ahorrar, que tal vez él es quien vela, en este caso por la familia, o que haya algún tipo de no aportación financiera como se espera o cualquier cosa por el estilo, ¿vale? Y que de alguna forma esto, digamos, pueda causar desavenencias con la pareja. Una pareja que me resulta que quiere, una pareja que me resulta que la tiene en buena estima, pero que este hombre pretende dominar la situación y por eso puedan salir los problemas, ¿vale? A ver si me dicen un poquito cómo atajar esta situación, porque no me da más que las dificultades. ¡Wow! Peleas muy fuertes, muy intensas con esta persona que podrían a la larga causar una gran ruptura en la pareja, ¿vale? Temas, sobre todo yo lo veo como temas financieros y temas sobre todo también de carácter. Venga, vámonos a ver entonces cómo están otras parejas de Capricornio. Que nos cuenten las cartas otra historia de parejas de Capricornio. Entonces, a ver, parejas de Capricornio, y en este caso son las mujeres que quieren un cambio de dinamismo en la relación. Quieren hablar más con la pareja, quieren cambiar las situaciones, quieren hablar de aquellos problemas que les están atacando, acosando con la pareja, ¿sí? Van a mostrarse como dispuestas y decirle: amor, yo te quiero, pero esto no puede seguir así. Y están ellas con un run run en la cabeza, ¿vale? En algunos casos, estas mujeres van a tener un run run también por la aparición de alguien del pasado que se comunique con ellas, que reciban algún tipo de mensaje, carteo, posteo, Facebook, de alguien del pasado que les va a estar como taladrando el oído. En cierto momento ellas dicen: esto se tiene que acabar, esto no puede ser así, ¿vale? Pero van a estar entonces como en discusión con la pareja, intentando llevar la fiesta en paz por la pareja, pero a la vez con este run run detrás del oído, ¿vale? En otros casos todo está en relación a la pareja, ¿sí? En discusiones por temas que a lo mejor no tienen gran importancia y ellas solitas van a hacer que las cosas funcionen, ¿vale? Es como que mujeres de Capricornio que este mes van a estar con runrunes y que tienen que hacer como prevalecer el amor de pareja ante todo, ya sea
ante problemas de la pareja o ante problema de intromisión de gente que realmente es como que te moviera el suelo, ¿vale? Venga, vámonos a ver otras parejas de Capricornio. Parejas de Capricornio. Hay parejas de Capricornio que van a estar contentas, que van a estar decidiéndose por una boda, decidiéndose por un compromiso, sobre todo mujeres que quedan como tranquilas, contentas, satisfechas, porque se sentían bastante, vamos a decir de cierta forma, bastante miserables, ¿sí? Porque tal vez la pareja estaba muy rodeado o rodeada de gente, ¿vale? Como que había otras personas, pero al final es como tu sueño hecho realidad, se vencen los obstáculos de grupo, se vencen los obstáculos de, entre comillas, competencia que podías tener o que tú creías que tenías, y tal vez estás sellando un compromiso con tu ser querido, con planes de futuro, planes de que nos casaremos en algún momento, planes de que nos iremos a vivir juntos en algún momento y cuestiones similares. Y sobre todo lo que aplacas es ese miedo a la competencia, ese miedo a que tu pareja se vaya con otro, con otra. ¿Vale? Venga, vámonos a ver tema de solteros. ¿Cómo va a estar la gente soltera? La gente que está buscando el amor, ¿vale? Y me refiere a alguna persona de Capricornio que va a poder estar pensando y escogiendo entre una nueva persona y tal vez una relación del pasado que terminó. Una relación del pasado que no pudo ser. Y es como que este mes estés comparando, analizando entre diferentes, entre dos personas tal vez. Las cartas sobre todo me dicen que decidas bien, que mires que si la pareja del pasado no fue, olvídalo, déjalo atrás. No necesariamente me dice se presentan las dos personas a la vez. Lo que sí vas a tener es como una comparación. Si se te presenta una persona nueva y una persona de, del pasado, te va a quedar clara esa decisión, ¿no es cierto? Te va a quedar claro que estás decidiendo entre una y la otra y tú verás lo que decides. Sobre todo las cartas me dicen que la persona del pasado no fue, no pudo ser. Eso es lo que me están diciendo, ¿vale? Y desde ya la verdad es como que se llega a una gran pena, una gran tristeza, porque la del pasado no fue en el pasado. ¿Por qué va a ser ahora? Es un poquito lo que las cartas muestran. Pero hay otras personas de Capricornio, digamos, que van a estar escogiendo entre la imagen, el recuerdo que yo tengo de la persona del pasado, lo que no pudo ser, lo que yo quise y no fue, y la nueva persona que me viene con gran éxito a tu vida. Y eso es un poco lo que nos dicen, que estas novedades, que esta gente nueva que llega a tu vida, te puede estar haciendo que logres alcanzar ese sueño de hacer tu sueño realidad de lo que es la pareja, de lo que son las emociones, los sentimientos, y que por fin tendrías esa pareja soñada, ¿vale? De todas formas, lógicamente, si tienes alguna duda, lo despejamos en una lectura privada sin ningún problema. Vamos a ver otras personas de Capricornio que estén buscando el amor. Capricornio que esté buscando el amor, ¿cómo va a estar? Y puede ser, ya te digo, soltero, separado, viudo, divorciado. Ojo, ojo, ojo al piojo. Vas a encontrar una persona o algunos Capricornio. Encuentran a una persona, ojo, ese tema está vedado. Está vetado, no va a ir a ninguna parte más que a una relación física, a una relación de posible triángulo amoroso. Esta persona que llega a tu vida es muy sabida, va a saber cómo encandilarte, va a saber cómo hacerte que des los pasos. Realmente tú te vas a sentir muy atraído, atraída a esta persona, pero ojo, esta persona esconde otra relación. Ojo con eso, tiene secretos que en algún momento los vas a ver, ¿vale?
yo lo veo como que este podría ser el inicio de un triángulo amoroso, ¿vale? Y vámonos con el tema de las exparejas, aunque ya tuvimos exparejas hace un momento, las cartas un poco que lo que te están diciendo es que no mires hacia atrás, el pasado causó dolor, avanza, mira lo nuevo que viene para ti, ¿vale? Que es, mira tú, es un poquito el mismo mensaje de antes. Y que te enfrentes un poquito a poder encontrar otra persona que despierte en ti la pasión, pero también los sentimientos que pueden ser, llegar a ser muy intensos y que puedes realmente cumplir tus sueños de sentimentales. Un poco lo mismo que me decía en las cartas anteriores, cuando estos solteros decidían entre el pasado y el futuro, ¿no? Capricornio, me ha encantado hacerte la lectura. Acuérdate, decide bien, ¿no? Abre bien los ojos. Sobre todo, márcame un like a este vídeo y nos vemos muy pronto. Adiós.